Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Hola, buenas noches. Pablo César Cano, gracias por tomar el tiempo y platicar aquí con nosotros del Phenoboxing. Primero que nada, ¿cómo estás, campeón? Muy bien, gracias a Dios. Pues pasando estos días difíciles de pandemia que le pegó a todo el mundo, pero todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, sabemos que ya solo unos días de enfrentar al invicto prospecto Jonathan Navarro en Dallas, Texas. Me gustaría saber cuál es tu opinión en el talento de Jonathan que vas a enfrentar. Bueno, pues es un peleador fuerte, joven, invicto, que tiene muchas ganas, pero pues yo también tengo mucha experiencia que tengo que sacar a relucir ese día. Y hablando de experiencia, Pablo, tienes esa gran lista de experiencia inolvidable con peleas súper importantes como las que tienes con Eric Morales, Jorge Linares, Madenagy, Shane Mosley, Mauricio Herrera y muchas más. Puedo seguir continuando, pero ¿esa es la clave que será la experiencia contra el joven Jonathan? Pues la experiencia y las ganas, ¿no? Yo tengo muchas ganas de seguir sobresaliendo en el deporte. Y esta carrera es algo que me ha dado todo en la vida, entonces pues voy a pelear hasta el último round. Sabemos que tienes poder en ambas manos y Jonathan es un peleador que siempre va hacia enfrente. ¿Te imaginas una pelea de choque? Claro que sí, va a ser una pelea explosiva por el estilo de los dos, pero yo creo que el que sea más inteligente es el que va a poder ganar. ¿Crees que dure la batalla los 12 asaltos o termina temprano? Yo creo que puede terminar por nocaut, como te digo, por el estilo de los dos, por la pegada, pero pues uno nunca sabe, hay que estar preparados para los 12 asaltos. Con una victoria, pudiera darte una oportunidad de título mundial en las 140 libras. ¿Crees que es una realidad eso? Claro que sí, pues hemos trabajado mucho para poder llegar a una oportunidad así, y pues yo creo que esta no va a ser la excepción. Primeramente Dios, que salga todo bien en esta pelea y puede llegar pronto una oportunidad para que... Sabemos que por el momento esos títulos están con José Carlos Ramírez y Josh Taylor. Quisiera saber tu opinión de cómo ves esa pelea. ¿Quién gana y te gustaría, claro, enfrentar al ganador? Ah, una pelea muy buena. Estilos un poco diferentes. Josh Taylor es más técnico, zurdo. Ramírez es más agresivo, pero creo yo que tiene la posibilidad más alta de ganar José Carlos Ramírez. Y ahorita se escucha que Gervonta Tanky Davis subirá a las 140 libras. ¿Has pensado en una pelea contra ese chico de Mayweather Promotions? Pues la verdad que no lo había pensado, ¿verdad? Pero pues no se descarta en algún momento. Si se diera esa pelea contra Gervonta Davis, ¿cómo pudieras poner en palabras el tipo de pelea que sería contra él? Ah, pues una pelea dura, difícil para los dos, porque él viene de otra división, yo estoy en mi división, los dos tenemos pegadas, sería una buena pelea. Bueno, campeón, un mensaje para toda la afición que siempre te apoya y te estará mirando con tu pelea contra Jonathan Navarro. Ah, pues muchas gracias por siempre estar al pendiente de mi carrera y no se pierdan esa pelea, va a ser muy buena, por el estilo de los dos va a sacar chispas. Muy bien, campeón, te deseo toda la suerte, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, gracias, cuídate.